De Rocalejo es un pequeño núcleo urbano extremeño, donde la caza conserva la autenticidad de las cosas sencillas. Sus hijos mantienen los vínculos con el pueblo. Regresan con cualquier celebración a la tierra que les vio nacer. Comparten con sus paisanos las tradiciones y refuerzan la amistad que vivieron desde niños cuando jugaban en sus calles y campos. La isla de Valdecañas, parte de ella ubicada en el término municipal de Rocalejo, es el principal motor económico de la zona y la responsable del resurgimiento del pueblo. La isla, esto fue un proyecto que se inició, que es un proyecto de interés regional. Se inició con las perspectivas de que había que conseguir puestos de trabajo, había que conseguir dar vida a los pueblos que estaban muertos, precisamente por el pantano inundó toda la Vega de Regadío. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que se han puesto muchísimas bodegas, se han puesto 3.600 encinas, se han puesto 1.000 pinos, se han puesto un montón de plantas vegetales y está precioso, es una cosa que está preciosa. Antes era un secarral. Era un secarral, no había nada más que el tomillo, había eucalipto y había plantas malas. Y que la cigüeña negra está aquí en la zona del río y la cigüeña blanca, pues ya lo sabemos de toda la vida, ¿eh? Pues son unos animales que ya son como vecinos, ¿eh? Entonces ni se han ido, van a la isla, van a otros sitios, los animales. O sea, que yo lo veo eso una cosa productiva, no es una cosa destructiva, vamos. Porque respecto a la naturaleza, está demostrado y súper demostrado que ahora es cuando hay caza ahí y es cuando hay animales. Efectivamente, ahora mismo la gente que va a jugar gol, pues ve la liebre sentada allí de culo en el tema del campo de gol. Y en el alto de un tejado, pues había 6 o 7 perdices montadas, en el alto de una casa. Porque como ahora habrán observado ustedes, los tejados no son tal tejado, son tejados, son cosas de piedra machacada y que no hay tejado. O sea, el tejado es una tela fáctica metida por debajo y lo demás piedra. Ahora mismo está todo lleno de patos y gansos. O sea que no creo que hemos hecho ningún destrozo. La grulla aquí viene a comer la carderilla. Pasan por encima de la isla y vuelven por encima de la isla. Aquí nunca se ha visto focha. Sin embargo, ahora viene un montón de fochas ahí al pantano y cerca del caserío, cerca de donde están los guardas. Como dice el alcalde de Pesoz, en Asturias, algún día habrá que plantear poner en la misma balanza a todas las especies que habitan un determinado espacio, incluido el hombre. Corremos el riesgo de perder una cultura rural milenaria. Es inexplicable cuando además es un proyecto de interés regional, con todos los permisos del medio ambiente todo concedido. Todo el mundo. Ahora mismo pues, hay pocos empleados, hay 140 y tantos empleados, pero hay gente trabajando, había hasta 1.000 personas trabajando. El gordo yo le cogí cuando estaba de alcalde con 167 habitantes, digo con 227 habitantes, y hoy están 400 y pico, por algo será. Con eso todo dicho. La prematura inundación del pantano de Valdecañas en 1963 afectó de forma negativa a Berrocalejo y a toda la comarca. Perdieron las mejores tierras de labor y forzó a muchos de sus habitantes a emigrar. En este término, a pesar de ser pequeño, se cazan casi todas las especies cinegéticas. La Sociedad de Cazadores de Peñaflor reúne a sus socios para el comienzo de una nueva temporada. La media veda abre los armeros un año más. Al amanecer, Gonzalo prepara su escopeta. Sus compañeros ya están también dispuestos en sus posturas. Le echamos pipa, le echamos trigo, le echamos maíz. Los lances se suceden con diferente suerte. Vuelta.
gorriones, trigueros, todo eso viene a los comederos. Buena, eso es bueno. Muy larga, pero bien. Hombre, ahí está, buen tiro. Ahí viene, vamos a ver. Vamos. Ahí va, ya, muy bien. Las palomas a veces les alcanzan algunos perdigones, pero logran irse. Ahí va una, dos. No le llega ni el plomo. Aunque esa se está tocando, mira, 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 mira. Un plomo, eso es un plomo. La sorpresa es muy habitual en este tipo de caza. Las palomas pueden entrar desde cualquier dirección. A ver. Ahí está. Venga. Ahí va. Buen tiro. Ahí va otra. Es lo suyo. La mañana avanza y continúan oyéndose disparos en casi todas las posturas. Buena señal. Nada. Mira, mira el tiroteo, no cae ni una, mira, mira. Ahí va. La paloma ha sido alcanzada de forma clara. Muy bien, Manolín, muy bien. Gonzalo ha disparado bien. Gonzalo vuelve a acertar, aunque la paloma se va lejos. ¡Vamos allá! Ahí está. Aquí es que sea el camino, ha caído, Manolín. Y eso las ha llevado. Sí, cae, hay que mirarla, mirarla. ¿Dónde va? Ahí, a los eucaliptos. Va muy larga, va muy larguísimas. Ahí viene otra vez. Sí, cae. Buena. Mira. Venga, Manolín. Buena, ahora sí. Ahí está. Es que pasa. Ya está las 10 menos cuarto y ya se corta el paso. Punto de mira que estamos, madre mía. Llega la hora de recoger los bártulos. Silverio regresa por los cazadores. Estos, como ocurre habitualmente, han tenido una suerte desigual, pero eso es lo de menos.
bueno, nos hemos divertido. Manolín ha hecho los tiros más bonitos. Sí. Ocho palomas. Y tres cajas y 10 cartuchos. Empecé a cazar desde pequeñito con las perchas, unas perchas que me hacía yo, unas perchas para los zorzales y todas esas cosas. La vivo muy intensamente la caza, me gusta mucho. Yo la vivo en pleno. Mi mujer dice que se va a divorciar de mí porque todos mis hijos, aquí tienes a tres, todos mis hijos son cazadores, les he hecho yo cazadores. Somos 21 socios y bueno, sobre todo es caza menor, aunque también tenemos un par de monterías al año, esperas, algo de corzo y bueno, venado un poco algo también, pero sobre todo caza menor. Como los fondos son los justos, pues hay que arreglarse entre, nos tenemos que arreglar entre nosotros e intentar hacer los trabajos nosotros. Ahora viene lo más importante, la comida de confraternización y compartir los lances. Y llegar el perro y largarse, ¿eh? Digo, este, tarde comerte un año un perro para esto. Y mira, ya desesperado te vas y al rato viene el perro con la perdiz detrás en la boca. Y tú, abochornado, es que vos vayas con alguien, estás jodido. Porque luego te lo van a contar siempre, pero así de veces pasa, ¿eh? La perdiz cae y a peón. Pero es en las monterías donde más paisanos se reúnen. Aquí, al calor de las migas mañaneras, se templan las gargantas y se departe sin descanso hasta que llega la hora de las instrucciones del presidente David. Intercambiando la bota, esto es una pasada. Vamos a dar la mancha de los canchales, cita aquí en el término municipal de Berrocalejo. La vamos a cazar con 30 puestos y 4 realas. Y bueno, esperemos que pase un fenómeno día y que se puedan abatir todas las reses y sobre todo que no pase nada, sobre todo que haya seguridad y buen ambiente, que es lo importante. Llega la hora de degustar las migas preparadas y servidas por las mujeres de los cazadores. Ante todo, estamos un poquillo más apretados porque la mancha es más pequeñita que la que damos. Somos todos amigos, somos todos familia. Vamos a respetar la casa, no tirar al piso, no tirar al puesto al lado. Vamos a dejar cumplir los guarros. Guarros hay algunos, pero vamos a estar tranquilos en el puesto. La montería es de guarro y de venado. No se puede tirar a cierva, no se puede tirar a corzo ni nada de eso. No se puede tirar nada más que a los jabalíes y a los ciervos. Aquí los guarros van a romper como los conejos, tienen que romper, si no los van a matar los perros. No los tiréis al viso, no los tiréis largos, es tontería. Dejadlos que cumplan.
¿vale? Y nada, desearos suerte, espero que se dé igual o mejor que el año pasado, aunque el año pasado fue un gran éxito. Y ¡viva España! ¡Viva España! ¡Viva! Después, todos a los coches, que el día, aunque frío, está bueno. Sí, no se va, no se va a burlar. Nacho espera en su puesto justo enfrente de la isla. José y su hermano están en otro puesto, cuyos alrededores muestran una increíble cantidad de pista. Amador y Juan Carlos se turnan el arma en el puesto. Somos de los primeros que empezamos aquí a venir. Y había menos gorrinos que ahora, ahora hay muchos gorrinos. Antes se mataban menos, los primeros. Mira, mira, ¡ay! ¡Abajo! ¡Ay! 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 ¡Mira! Mario, su esposa y Clemente, de las Realas el Castillo, pasan cerca de la Armada del Olivar. Los corzos se mueven muy pronto. Parece que hay una buena densidad de ellos. Hay varios, ¿eh? ¡Hala ahí! En el zarzal grande han dado con una piara de jabalíes. ¡Hala, macho! Uno ha enganchado a un perro. Los otros salen en diferentes direcciones. Le tiene agarrado, yo creo, al perro. Ahí va otro, ahí va otro. Súbete a la piedra, súbete a la piedra. ¡Hay otro para abajo! ¿Están dejado o qué? No, está, ahí va, mira, por allá arriba va. Por allá arriba va uno, para abajo ha corrido otro y están ahí liados con otro en el zarzal. Y ahí dentro han matado a los perros antes otros y otros dos que han salido de aquí. Un jabalí le ha entrado. Ahora es el turno de Amador. Mira, mira, mira. ¿Cómo corre? Mira, con la valla.
El corzón no ha encontrado la gatera por donde pasa normalmente. Bueno, por lo menos está moviendo bicho. Los jabalíes pasan de un lado a otro en la costana de enfrente de Nacho. Juan Carlos ha disparado al jabalí entre los olivos, pero parece que no le ha dado. El cochino se ha tapado, rápido, entre la maleza sin oportunidad para volverlo a disparar. La Reala del Castillo y la del Canto de la Paloma siguen batiendo. Mario, en el final de la batida, le canta un jabalí a Nacho que no ha podido tirar. Ha sido visto y no visto. La caza se sigue practicando de forma ordenada, con un claro sentido conservacionista, demostrando la implicación del sector en el cuidado de los campos que gestiona. Qué pena, el que más avisaba ha pasado por ahí abajo. ¿Pasa por abajo, no? Sí. ¿Lo has visto bien, eh? Sí. No, no, no es que le hayamos visto bien, pero se veía que era grande. Sí. Pero ha pasado por ahí abajo y no he podido tirarle. ¿He visto más que ese grande? ¿Eh? Uno pequeño que le he fallado aquí. Es que las retamillas estas, joder. Bueno, voy a bajar las retamas. Hay que quitar. Han sido las retamas ya. Han sido las retamas. Dice que ha fallado uno pequeño aquí, dice que las retamas, que es que las retamas. Ah. Siempre son las retamas. Hay que proteger la naturaleza, por supuesto, pero también hay que proteger el desarrollo de los pueblos y evitar el abandono de los mismos. Esto sí que sería una verdadera catástrofe ambiental. Al final hemos cobrado 16 guarros y un venado. Y bueno, se han fallado algunos tiros, han tirado 56 tiros, que no es una cosa muy allá para ser una montería, pero date cuenta que esto es un término municipal de pueblo, lo organiza la Sociedad de Cazadores del Pueblo. Y bueno, cazamos con 30 puestos solamente, es una mancha muy grande y los guarros al final pues se ríen de la reala y no se abaten todos los que se echan. Pero bueno, en definitiva ha salido todo bien. Sí, sí, aquí tenemos un ambiente muy bueno, somos todos conocidos, todos amigos, somos todos socios de la sociedad y las realas son todos los años las mismas y el ambiente es magnífico, la verdad es que sí, hay que agradecer a la gente que se porta muy bien y las mujeres de los cazadores son las que hacen las migas, las mujeres de la sociedad hacen las migas, se involucran también con nosotros, han estado haciendo cosas con los cazadores para que no sea solamente cosas de hombre. Hay alguna mujer incluso que va al puesto también con su marido a cazar y la verdad es que estamos en familia.
las grullas siguen sobrevolando Berrocalejo. Es posible que la isla de Valdecañas les devuelva parte de la riqueza que perdieron cuando se construyó de forma prematura un pantano que anegó miles de hectáreas de tierra, que eran el sustento en aquellos años de miles de personas. La otra riqueza, la natural, está garantizada.